Por todo el tren de pica. Noticia de última hora: el prestigioso mago Arsenio Puro muere en pleno escenario mientras daba un espectáculo en la Sala Judini de Madrid, lugar en el que trabajó por 25 años. Según los medios, nadie creía que era una emergencia, las personas pensaban que todo era parte de su show. Pero lamentablemente, Arsenio Puro fallece a sus 45 años. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. El mago Arsenio Puro se dio a conocer en toda España en el 2019 cuando participó en el Got Talent. Allí llamó la atención del jurado. No eres el primero que me vacila en este plató, pero sí, quizás, el que tiene el personaje mejor montado. Le dijo en ese entonces Risto Mejide uno de los miembros del jurado. El pasado sábado 15 de octubre del 2022, Arsenio Puro se encontraba dando un espectáculo en la sala judía, lugar en el que trabajó durante 25 años. Y es que cuando se desplomó en medio del escenario, el público aún continuaba riéndose, pensaban que todo lo que estaba haciendo era parte de su espectáculo. Fue entonces que cuando vieron que no reaccionaba, dos policías que estaban entre el público subieron a ayudarlo. Con mucha prisa lo llevaron hasta el hospital más cercano. Pero lamentablemente, el prestigioso mago Arsenio Puro fallece a sus 45 años, a causa de un infarto al llegar al hospital, cayó redondo al suelo. Es un espectáculo tan divertido que, en los primeros instantes, la gente se reía pensando que era una coña más, dijo al rotativo Jaque, su compañero de espectáculo. Es una pena lo que ha pasado, lamentamos la pérdida y muchísima fuerza a sus familiares y amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.